noches, gente. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro directo más. En el día de hoy vamos a estar jugando Cold Fear, canje del amigo Blue. Vamos a estar en la parte 2. Entre comillas, Resident Evil del Ubisoft. Ahí vamos a estar en la parte 2 de este juego. Vamos a ir abriendo el juego. A ver cómo nos va, Vamos a ver cómo va. Ah, sí, ahí tiene que dar la mano ahí en el... sí, ahora sí. Vamos a cargar partida. Cubierta posterior. Ahí hemos quedado en esa cinemática. ¿Strabutia? Hablo su idioma. Bueno, ya no importa. ¿Qué está pasando ahí, coronel? Un tremendo error. Busca a Anna. Ella tiene la respuesta. ¿Dónde está? Está encerrada para su protección. El estruendo del capitán Lubensky la escondió en el refrigerador. ¿Qué? Toma esto. Es experimental. Ha sido tratada químicamente para distraerles. Sboros, puede que te salve la vida. El diario de Yusupov. Veamos qué hace este arpón. Mala suerte, dice. Nada más, no hay más nada. Complicado con la vida. Maldita sea, Bennett. No vas a creer lo que acabo de ver. Tranquilo. Ya lo he oído antes. Tienes que buscar al capitán Lubensky. Pronto. Pero esa chica, Anna... Seguramente será una fulana rusa que Yusupov se subió a bordo. Ve a buscar al capitán antes de que esa bañera se hunda. Yusupov dijo que ella tenía todas las respuestas. Me gustaría oírlas. Hansen, estoy intentando mantenerte con vida. Y yo voy a intentar mantenerla con vida, corto. Pero pega, boludo. Ah, no tengo más bala, boludo. Estamos hasta la pija, boludo. Ah, Dios. Dale, ya sé, boludo. Si este tarda en dispararle a la mierda esta, boludo. Veamos qué hace este arpón. El diario de Yusupov. Maldita sea, Bennett. No vas a creer lo que acabo de ver. Tranquilo. No falta cubierta posterior cuando pase por ella en la temporada. Cubierta posterior. Ya lo he oído antes. Tienes que buscar al capitán Lubensky. Pronto. Pero esa chica, Anna... Seguramente será una fulana rusa que Yusupov se subió a bordo. Ve a buscar al capitán antes de que esa bañera se hunda.
Yusupov dijo que ella tenía todas las respuestas. Me gustaría oírlas. Hansen, estoy intentando mantenerte con vida. Y yo voy a intentar mantenerla con vida. Corto. Pero es pelotudo ese pezón. ¿Cómo vamos ese mi cornillo? Dándole al presidente. Un poco choto este, la verdad. Buena, Cunita, bienvenido. Gracias por el invitazo. ¿Cómo está vos? Arrancamos, pero de verdad, como el reverendo orto, por así decirlo, ¿no? Yo tengo un poco de seguro. Que no sé qué mierda tiene, cuando se le acerca no le quiere disparar, boludo. Es como que le tiene lástima, no sé. Le tiene como lástima, chavo. Acá estamos volviendo a donde estamos. Así que esperemos, a ver si llegamos a la otra parte. Si va, no tiene como un mapa como para saber la parte posterior, la parte de gozo, no, es increíble. Es increíble. Por acá. Imagino que por acá voy a poder ir. Está abierta. Bien, ahora sí. Ahora sí, amigo. Y ahora va a agarrar eso, ¿no? Me imagino. Baja Isca dice así, este juego te va a joder porque no tiene mapa y tuya. No tiene bala esta mierda, boludo, qué bronca que me da, chabón, en serio. ¿Cómo se muere el bicho de mierda ese, boludo? No tengo bala de nada, boludo. Me estás jodiendo. Porra, culiao, de verdad, eh. Mira, ni cuchillo tiene como para defenderte, boludo. Es una reverenda garcha este juego, boludo. Que buscar una tarjeta magnética. Y dale con la puta tarjeta magnética. Bien, lo que me hacía falta, lo que me hacía falta. Lo que me hacía falta, gente, sí. Lo que me hacía falta. Una barra baja Isca dice, jajajajaja. Es una mierda, boludo. Mirá que llevo 15 minutos, 15 minutos directo, boludo. Mirá, ya tengo poco de vida, boludo, en serio. Veamos qué hace este arpón. Madre. Sea, Bennett, no vas a creer lo que acabo de ver. Juda barra baja Isca dice, ya lo he oído antes. 15 minutos y ya te plancharon mi Leo. Pronto. Se viene pero la cagada. Ana,
Seguramente será una fulana rusa que Yusupov se subió a bordo. Ve a buscar al capitán antes de que esa ballena se hunda. Como que no le quiere pegar. Dijo que ella... Hansen, estoy intentando mantenerte con vida. Y yo voy a intentar mantenerla con vida, corto. Dale, que te girás, pelotudo. Está abierta. Si hay algo por acá, creo que ha sido una cinemática, pero no. Vale, eso me lo voy a guardar, porque veo que es un botiquín eso. Es el match. Maldita sea. Está cerrado con llave desde dentro. Afuera, viento, no mismo afuera. A ver, por acá. Maldita sea. Ah, no. Está cerrado con llave desde dentro. Con llave, sí, vamos por acá. Este es otro camino más. Pero no. Cago en tu puta madre, boludo. Creo que eso se debe quemar, ¿eh? Me imagino. No, me viene a romperme la chota. No, no. Pero ya está, ya tiene que estar ahí. Listo. Aquí está la llave electrónica. Parece que es el camino contrario. Igual,
Tengo pistola. No sé qué más. He agarrado munición hasta la sexta. Contrario, claro, tengo que volver atrás. Que está la cosa esta del... Veamos, aún no he probado esa puerta. Está abierta. Oh. Ahora sí. Por fin, loco. ¿Sí, no? Por si acaso, ¿no? Por si acaso. Por eso, ¿qué pasó? Ya no volvimos a Far Cry 1, boludo. Volví a la pesadilla. Ah, la vieja y segura escopeta. Escopeta, ya fue. Listo. Ahí te quedaste. Si algo vino por acá. Hay para interacción acá, no me espero. Igual quedaron unos chodos por ahí, así que... Debo pensar... Pero no hay nada... Y usar como este ascensor que me arrepiento. Ah, no, con un puente. Bueno, van a venir a romper los huevos. Como no sé si ahí. Y no tengo más bala, boludo. Este juego me está tomando muy por pelotudo, la verdad. Bueno, Gustavito, ¿cómo estamos? Bienvenido. Puta madre, chupé la pelota. Bueno, ahí hay que activar de nuevo el coche de mierda este. Hice mal la jugada, ¿eh? Vamos a pasar tranquilo. ¡Eso! ¡Dale! ¡Me estás jodiendo, boludo! Y mirá donde me tira la cámara. Parece que esto me va a servir. Esto viene a cargar. Ajá. Esta puerta se cierra por un sistema electrónico. Un sistema electrónico.
problema entonces. A ver si después. Corre, weón, corre, 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 con chico madre, corre, le mete menos onda esto. Encima le mete menos onda esto, Gustavito. Este bueno. Menos onda. Exactamente. Pensé que es el contrario, pero. O sea. Ya. No. Acá. Tampoco. Por si acaso, ¿viste? Agarramos balas de poquita de cartucho de pistola. Perfecto. Vámonos. Sigue el camino, ¿no? A ver. Una de las bodegas de esta principal. ¿Será ahí o tengo que volver? Pero si tengo que volver, voy a agarrar el botiquín que había por ahí cerca. Hay algo que no sabe, no aparte de no estaba abierto de acá. Vale, esto te lo llevo. Maldita sea. Está cerrado con llave desde dentro. Cerrado con llave. Y esto, venga. Maldita sea. Está cerrado con llave desde dentro. Vamos a tener que volver por el. Por el otro lado. Por el. La otra puerta. La otra que acá. Pero entiendo ruso a ver qué dice ahí. Galería sala grande. Ahí está. Consideramos a este. Uy, esto es. Mierda, que lo marca. Quieren marcar acá los chichos de su madre. Se queda. Pero no me convence. No estamos bien de Super Pop, como chota sea. A ver. Se cargamos. Tengo munición. Acá, esto también lo quiero. Tengo munición, sí. El arpón debe ser. Igual, hermano. Está abierta. Está abierta. Ah, cae. Uy, está lleno de chovia acá. Tómate el agua también. Arrancada de cabeza se comió, Julio. ¿Qué más cree? Creo que hay escopetazo acá. No termina nada, vamos a tener que bajar. Vamos con el AK-47. Pistola tengo bala, pero vamos a usar el AK-47 por si acaso. La gallina. No, pero
Esta maldita puerta está atrancada. Está atrancada la maldita puerta, chaval. Y vamos a continuar. Hay que hacer. Porque acá no sé cómo voy a hacer. Creo que puedo reventar eso. ¿O no? No puedo reventar, boludo. Estamos hasta las pelotas. Y de gratis te pega, y de gratis. ¿Qué hora, no? Y de gratis te pega. Otra acá. Bueno, estamos en esta parte, aprovechemos. Está cubierto superior, ¿verdad? Una cubierta principal. Pero me imagino que debe ser por acá, loco, no puede ser. Me van a dar más vueltas que la calecita. Acá, obviamente, no tenemos que olvidar de... Estupendo, está cerrado con llave. Está cerrado con llave. Esta principal. No sé qué. No sé qué estoy, ¿eh? ¿Cómo olvido de dónde estamos? No sé. Bien, sala de mutaciones. Justito. Sala de munición. Me llevo ahí. Munición. Vamos hasta la ceja, estamos piola, perfecto, bien. Bien. Y cada tanto podemos visitar acá que tenemos la armería. Ahí está, cubierta principal. ¿Acá será? Te escupirían. Está abierta. ¿Qué pasó? ¿Te escupiría qué? La cabeza de chota va a sufrir. Ana. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Me llamo Tom Hansen y soy amigo. ¿Por qué debería creerte? Porque estoy aquí y sigues con vida. Ah, qué gracioso. ¿Dónde está Dimitri? Yusupov está muerto. Sí. Ese cabrón se lo merecía. ¿Me puedes decir qué demonios está pasando? Me dijo que tú tenías las respuestas. Te mintió. No tengo respuestas. Entonces, ¿quién las tiene? Papá, le llamaremos por radio. Él sabrá qué hacer. Bueno. Hansen, tú y yo estamos condenados a correr la misma suerte. Saldremos o pereceremos juntos. Voto por ambos. Estamos no creo re que perdidos. Estamos re perdidos. Ah, no, pues ya estoy piola. ¿Esto qué es? Una carta de Kamsky Art. Hansen, tengo la identidad de la chica. Es vital que la mantengamos con vida. Es la hija de Víctor Kamsky. Sí, de algún científico, ¿no? Lo que quiero decir es que es valiosa. Defiéndela con tu vida. La mantendré con vida. Espero que sí. Si muere, todo se habrá acabado. Ah, lo único que me falta, ¿no? Que se me cae muriendo la cabona. Ahí te da un tiro a la... ¡Muere, cagada! Bueno, ahora me checa ahí. Mantener cobertura. Tengo que proteger la cuestión de vida o muerte. O sea... hasta la sala de radio. Hasta donde estaba el viejo hogar. Ah, no. El viejo Garca o por acá. A ver... por acá la sala de radio, ¿no? Debemos darnos prisa. ¿Y por acá o no? ¿O por acá? Debemos darnos prisa. Sí, yo sé que tenemos que darnos prisa, pero... ¿para dónde? ¿Para allá afuera o acá? Debemos darnos prisa.
Me confundiste, nena, me confundiste. ¿Nada? ¡Debemos darnos prisa! Esta puerta no se abre. Queremos darnos prisa y si vamos por acá... ¡Uy! ¡Cagámonos! Nos quedamos sin munición ahora. A suerte, ¿eh? Estamos a suerte ahora. No sé, vamos por acá, ¿eh? Eche los huevos. Vamos por acá, sí, es por acá. Si no me rompo el huevo... ¡Tenemos la mierda! Conociéndola... ¡Uy! ¿Viste? Tengo vida. Estupendo, está cerrado con llave. ¿Por acá? No. ¿Será acá, enfrente? ¿Sale la radio? Esto es la cocina, no tengo nada que hacer acá en la cocina. Ah, vale. Hay que subir nomás. Creo, hay que subir, ¿eh? Estoy yendo mal y el chabón no me sigue, ¿eh? Por lo menos la chabona me está dando como a entender. Estoy yendo para el traste. Estoy yendo para el traste. O sea, ahí me está. Pero te vas a quedar para la vehícula. Y vamos por acá. ¿Qué hay? Luchas, ¿y eso qué dice ahí? A ver, estancias del capitán, es cerrado. Vamos para la sala de radio, dijo, ¿no? Sala de radio, así que luchas, estancia de tripulación, radio, loco, necesito la radio, una radio. Cocina. Si voy por acá, a ver. Debemos darnos prisa. No. No, es ahí. O sea, tengo que volver. La madre, boludo. Vamos a volver por acá. Esta no es la sala de radio. ¿Y dónde chota es? La puta madre, boludo. Acá, en ducha vamos. ¿Por qué has tardado tanto? Me cago en... Dios. Cocina, cocina. Estás haciendo ir para donde se te canta la chota, ¿no? ¿Pero tú o se hace? ¡Ándate a la concha tu madre! ¡Vaya a saltar, pajero culiao! Así estoy, más o menos. Así estoy. Ok, me estoy dando vuelta en círculo. Dice, cubierta delantera. Estoy por acá. Ponte solar. Y si es por acá, culiao. ¿Por qué no me seguís, culiao? ¿Por qué no me seguís por acá? Pero concha tu madre. Puedo apuntar ahí, utilizar la radio, guardar, sí. Pero es que no sé por qué no me seguía la bulera. Tanto que estaba yendo mal. Esta es la sala de radio. Vale. Bien, contactaremos con la plataforma petrolífera donde trabaja él. Estrella de Sakhalin, ¿me escuchan? Ivana, ¿eres tú? Pavel, ¿qué pasa? ¿Dónde está mi padre? Lo siento. Ha
desaparecido. Este lugar. Ana, no vengas. Es demasiado peligroso. Tranquilo, me dirijo hacia allí y llevo ayuda. Entonces intentaré aguantar hasta tu regreso. Tus Titania. No podemos maniobrar. El piloto automático está averiado. ¡Pues arréglalo! Buena idea. Iré a buscar a Lubensky. Quédate aquí. Cierra las puertas y toma esto. ¿Qué es? Una radio. Estaremos en contacto, pero límpiala primero. Siéntanse, este es el plan. Localiza los códigos que desbloquean el piloto automático. Apunta con esa cosa a la plataforma de la que Ana nos ha hablado y saca a su padre de ahí. Si intentamos virar este cacharro de costado contra la tormenta, el oleaje nos hundirá. Pues gíralo rápido. Tú eres el guardacostas y su padre tiene que ser rescatado. Ve a salvarle. Vale. ¿Qué tengo que hacer? El capitán Whiskey se ha encerrado en la cámara frigorífica. Tengo que encontrarlo. Con la clave de Ana puedo abrir otra puerta de cubierta posterior. Sí, estamos en la cubierta posterior donde la encontramos a la chabona. Igual, sale de radar. Vamos a buscar primero cosas, si es que podemos encontrar, ¿no? Si es que nos da oportunidad de esto de encontrarlo, ¿eh? La radio, está la Ana. Estupendo, está cerrado con llave. Antes que nada, le deseo al Cuda que no lo había hecho. Me imagino que la has visto, ¿no? Yo no la he visto, pero leí los libros. Entonces este güey es el periodista que llega al castillo de Drácula. ¡Qué pelotudo que eres! ¡Qué pelotudo! Anda a cagar, ya dos vidas ahí. Así estaba yo hace un rato. Andaba a cagar. Se va a caer, sí, ya, güey. Sos... un conchú. Soy yo el que sonó ahí después, ¿no? Sala radar, qué mierda, a ver. No, tengo que ir a la puerta posterior. O sea, tengo que volver prácticamente. Me imagino, vamos a querer gastar con chico, ¿no? Mañana vamos a estar con Resident Evil 3, gente. Resident Evil 3, Nemesis. Parte 3, ¿no? Obviamente. Porque habíamos continuado el día viernes pasado. Puta, como desprevenido. Cámara de frigorífico, o sea, tengo que bajar. En cámara superior, ¿qué mierda hay? De la parte donde la chabona. A ver, ¿qué se trata? Estamos bien, pero... A ver qué puerta es. ¿Pero esta? Y sí, hay un fiambre ahí arriba de la mesa. Y
Esta puerta no se abre. No se abre. Un troll. Un fiambre.